Hola a todos y a todas, bienvenidos a un juego que se llama Sacramento. Es un juego indie, más que un juego es una especie de experiencia. Vamos a ver qué clase de experiencia es. Yo no sé nada, bueno, he visto un poco por encima y me ha llamado la atención, solo os diré eso. Quiero experimentar este juego con vosotros y bueno, a ver qué me parece a mí, a ver qué os parece a vosotros. Vale, empezamos en este lugar. O sea, estábamos en un tren, como habíamos visto. Y está la parada, ¿no? Tenemos una especie de reloj. El tiempo, si os fijáis, pasa como muy deprisa, ¿no? A ver si pulso, vale. Si pulso el clic derecho, aparece mi mano con el ratón, con la pulsera. Y también el tiempo pasa deprisa. Vale, estamos en un mundo extraño. Atención con la música y los efectos de sonido. Vamos a empezar a explorar este sitio, este lugar. Este juego... Se podría jugar con el casquete ese de realidad virtual. Le pega, ¿no? Le pega ese rollo. Flamencos. Vale, hay una chica aquí. Vamos a ver qué hace. Está leyendo libros. Está leyendo libros. Está cantando. ¿Qué cojones? Qué mareo. Y gira con nosotros. Vale. Hola. Pasarle por encima. ¿Me puede decir la hora? Vale, puedo saltar también. Vale. Esos son nenúfares. Vamos a ver. ¡Oh! Una libélula. Espera. Cada vez que veo estas libélulas me recuerdan a las de Ark, ¿no? A las mecaneuras, que son la peste. ¡Flamencos! ¡Flamenquitos! Mira qué monos los flamencos. Los flamencos son uno de los animales más bonitos que tenemos en la Tierra actualmente, ¿eh? Al menos a mi parecer. Son criaturas mágicas. Voy a hacer una captura de pantalla porque me gustan mucho los flamencos. Y está como difuminándose el entorno, ¿no? Como que se difumina todo un montón. ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me han vuelto al principio. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Y volvemos a empezar. ¡Oh! Vale, tenemos tiempo limitado para explorar el mundo ese, ¿eh? O a lo mejor ahora va a cambiar algo. A lo mejor el mundo va a ser diferente ahora, a la segunda vuelta. Interesante. Vale, gente, os pondré un enlace en la descripción donde podréis experimentar este juego también vosotros. Es gratis completamente. A mí me gustan esa clase de cosas, porque son juegos... Bueno, juegos, como ya he dicho, juegos. No es realmente juego, aquí es... un walking simulator de esos, ¿no? Pero... Es artístico, ¿no? Un juego artístico, una experiencia artística. Que parece que estés dentro de un cuadro, de una acuarela o algo así. Vale, vamos a... movernos por aquí ahora. Vale, como molinos. No son molinos esto, no sé qué es. Ventiladores.
si puedo subir por la montaña esta. ¿Sí? Vale, los flamencos. Los flamencos. ¿Qué tal, flamencos? Buen día. ¿Hay algo más allá del flamenco o no hay nada? No hay nada, parece, ¿eh? Esto ya es la nada. Oh, espera. Libélulas. ¡Oh! ¿Un loto? ¿No? ¿Una flor de loto? Creo que el tiempo se está terminando, ¿eh? Otra vez. Una flor de loto y una especie de... de estructuras y edificios. ¿Podemos entrar? ¡Oh! ¡Hostia puta! Perdón. ¿Qué coño? ¿Qué es esto? Oh, mira. Wow. Hemos salido. Oh, está cerrado. Quizás si regeneramos el tiempo y podemos seguir explorando. Vale, por ahí creo que ya no se puede ir. No podemos ir por ahí, ¿verdad? ¿O sí? No. Pero ahí están las cascadas que mencionábamos al principio. ¿Y qué pasa con estas cascadas? ¡Oh! Vale, hemos cruzado la cascada y hay más cosas. Hay peces que vuelan. Flying fishes. ¿Qué tal, peces? ¿Cómo estáis? A lo mejor si nos quedamos quietos es cuando el tiempo se para. ¿Estas burbujitas? Esto yo lo metería dentro de la categoría de juegos oníricos. Porque son como sueños, ¿no? Oye, otra vez. ¡Oye, oye, 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 oye! ¡No! Otra vez volvemos al principio, ¿verdad? Sí. Vale, lo intentamos una tercera vez. Estoy seguro que nos hemos dejado cosas. Segurísimo. Venga, vamos allá. Tiene que haber más cosas. Y secretos y... seguro. Vale. Esta vez vamos a ir en esa dirección. Estaba la chica con los libros. Esta es la cascada que habíamos dicho. Pero a lo mejor nos habíamos dejado algo, ¿no? En la cascada. A ver, el otro lado de las vías no tienen nada, ¿no? Vale, no tienen nada. En este lado había los peces. Vamos a seguir las vías. A ver si se pueden seguir las vías. Parece que sí, pero ya estamos alcanzando un límite, ¿no? Espera, 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 espera. Me quería asegurar que estaba avanzando realmente. A lo mejor solo me daba la impresión de avanzar, pero no estaba avanzando. Vale, no parece que vayamos a encontrar nada, ¿no? ¿O sí? No, 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 no. No lo volveré a hacer, perdonadme. No lo volveré a hacer. Vale, me dejan, ¿no? Vale, me dejan explorar. Vale, vale, vale. Hay que seguir explorando. Ahora, en este lado de aquí. El lado de los ventiladores. O molinos, o lo que sea. Molinillos, ¿no? Molinillos de viento. Probadlo. Y si encontráis alguna cosa más, dejádmelo en comentarios, ¿vale? Porque es posible que yo me vaya a dejar cosas. ¿Y si vamos hacia el sol? Nah, yo creo que no, ¿eh?
Aquí están las libélulas. Aquí están los flamencos. Qué chulos los flamencos. Aquí hay como esponjas y corales y demás, ¿eh? Esto no lo habíamos visto. Aquí están ya los lotos. Y esos lotos, yo no sé qué hacen, no hacen nada. Y luego está esto y lo otro. Eso está cerrado ya, ¿eh? O sea, entramos aquí y ya no podemos volver a entrar. Curioso, ¿verdad? ¡Oh, el sol! ¿Veis cómo el sol baja? El sol se va. Y cuando haya bajado del todo es cuando volvemos a empezar. Es cuando nos devuelven al principio. Vale. Pues yo creo que ya lo hemos explorado todo, ¿no? Yo creo que sí. Me siento tentado a volver a intentarlo, pero... ¿Sabes qué? Vamos a dejarlo aquí, porque realmente no creo que haya nada más. Pero aún así, si vosotros os apetece y queréis echar un vistazo, a lo mejor descubrís alguna cosa que yo no, pues lo dicho, me lo dejáis en comentarios, ¿vale? Venga, chicos, espero que os haya gustado. Dejad un buen like si es así. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!